Yo voy a abrir este acto de que vamos a celebrar la graduación y la despedida del segundo de bachillerato. En una tarde como la de hoy, en este sitio que además yo creo que está muy bien y que es muy, muy bonito, dándoos a todos la bienvenida y dándoos también la enhorabuena por la finalización del curso. Y bueno, y deseando lo mejor para todos. Y también deseando que esta noche todos lo pasemos estupendamente, independientemente de cómo han ido las cosas. Este curso ha sido un curso para todos difícil, para vosotros, duro, habéis trabajado, os habéis esforzado, habéis tenido malos ratos y los habéis tenido que superar. Yo creo que si hay un día en que todos os merecéis disfrutar, sin pensar en nada y sin preocuparos por nada, ese día es hoy. O sea que yo os deseo una noche feliz y larga, todo larga que queráis, y que la aprovechéis al máximo. Tenemos un programa para este acto apretado en que tiene que hablar mucha gente y entonces yo voy a ceder la palabra porque ella quería hablar hoy y bueno, le cedemos el turno de que corresponde normalmente al discurso del equipo directivo, Carolina Clavijo. Porque ella quería dirigiros hoy unas palabras, ha tenido este empeño, algo tiene ella con esta generación de que quería hablaros hoy. Así que en primer lugar va a intervenir ella. Una buena persona y habremos contribuido a la despedida.
vida son muy difíciles, nos vamos a hacer muchas visitas de adiós a todos, hemos pasado muchos momentos juntos. Y además os lleváis algo de nosotros y a la vez nos dejáis vosotros algo de mucho corazón. Entonces yo quiero daros las gracias por soportarnos, por ayudarnos a ser buenas personas, mejores profesores, y ha sido un gran orgullo ser vuestras profesoras, pero también no. Ahora voy a utilizar tres aspectos de nuestras vidas. En primer lugar, el conocimiento y la experiencia. Yo llegué a IES Ítaca el año pasado en primero de bachillerato. Venía de haber estado 13 años en un colegio en Gines. Cuando llegué tenía miedo del cambio que podía suponer. Pero la verdad es que no puedo estar más feliz de que me aceptaran de chiripa en la tercera opción que puse en mi solicitud. Me acogiste de tal manera que parece que llevo en el instituto toda la vida, aunque lo cierto es que parece que fue ayer cuando llegué y ya me voy. Igual que yo, gran parte de los estudiantes de segundo de bachillerato entramos nuevos el año pasado o este año, y desde aquí queremos daros las gracias por acogernos con tanto cariño tanto los profesores como los alumnos. El Ítaca, sinceramente, es lo mejor con lo que nos podíamos haber topado, donde no solo aprendes, sino que aprendes a aprender. Aprender a aprender es aprender a crear por ti mismo, es aprender a crecer y a madurar. Y es lo que el Ítaca te enseña. A crear por ti mismo, que no es poco. Todos en este instituto somos individuos independientes y únicos cada uno a su manera. Pero cuando nos juntamos por esos pasillos nos unimos hasta formar uno solo. Aunque también hay que decir, ¿qué sería del Ítaca sin sus maravillosos alumnos y alumnas? Este instituto va mucho más allá de lo académico. Es un sentimiento especial lo que nos convierte para siempre en itacenses. El segundo aspecto del que quiero hablar es sobre la época que nos ha tocado vivir estos dos años. En este periodo hemos acabado hartos de Puigdemont, nos hemos cansado de cantar y bailar despacito, e incluso hemos vivido una cosa que nunca imaginé, y es que el Betis haya quedado por encima del Sevilla en la Liga. Cuando hayan pasado 20 años, nos volverán a la memoria muchos recuerdos y diremos, por ejemplo, Puigdemont está fugado de la justicia desde que yo estaba en el Ítaca. Aparte de bromas, lo que sí está claro es que muy probablemente esta habrá sido una de las mejores épocas de nuestra vida, ¿o no? El tercer aspecto que quería compartir es sobre las personas. Para mí lo más importante. Me refiero a aquellas personas que nos han ayudado a avanzar en esta etapa. Gracias a todos profesores y alumnos. Emulando a Martin Luther King en su famoso discurso por los derechos civiles en Washington, permitidme que ahora os diga que yo tengo un sueño donde los diferentes gobiernos a nivel europeo, estatal, autonómico y local reconocen un nuevo modelo de educación moderno y más competitivo, como el que imparte el IES Ítaca. Pero yo también tengo un sueño donde la amistad de mis compañeros y compañeras se mantiene para siempre, donde cada año nos reunimos para recordar viejas aventuras y darnos cuenta que a pesar de que el tiempo pasa, seguimos siendo jóvenes. Realmente no puedo saber qué nos deparará el futuro. Pero sí puedo afirmar que durante todos estos años hemos vivido muchos momentos de felicidad, aunque también momentos difíciles. Pero siempre me he sentido orgullosa de haberlos vivido intensamente y de haberlos compartido con los alumnos y profesores que tanto nos han enseñado. Y como esa bulería que cantaba Rocío Jurado, ¿qué no daría yo por empezar de nuevo? A recorrer los pasillos y la gente de nuestro centro. ¿Qué no daría yo por conocer de nuevo la importancia del trabajo? ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo esta etapa de duro aprendizaje, de cambio y evolución en nuestras vidas? ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo en el Ítaca? Sois los mejores, muchas gracias. Este gran discurso que acaba de hacer ahora mismo Ainhoa, yo se lo vengo a complementar un poquito más ligero, más light, ¿vale? Pero entonces, es que vamos a pensar, después de los 6 años que llevamos en el Ítaca aquí, la mayoría, algunos un poquito más, algunos un poquito menos, al final, a lo mejor algunos el año que viene más aún. Entonces, la historia es que
hay una parte de Ítaca que se queda en nosotros, que nunca vamos a olvidar. Hay cosas que se van a quedar, que nunca vamos a olvidar de la vida, que siempre vamos a tener con nosotros. Recuerdo tanto de profesores que están ahora mismo, profesores que ya no están. No sé, muchos no olvidarán, por ejemplo, Juan Ortiz con su bata de laboratorio por los pasillos, o una clase de biología con María Naranjo y llega tarde. Esas cosas se te quedan, se te graban y nunca se te van a olvidar. Entonces, es una parte que va a estar en nosotros y que nunca en la vida la vamos a perder, porque eso está ahí. Y eso es lo que nos ha dado el Ítaca. Pero aparte, no solo los profesores, sino los alumnos. Hemos convivido, hemos tenido un montón de excursiones. Hemos ido a todos lados, hemos tenido buenos y malos momentos también. Se me viene ahora mismo a la cabeza una excursión, rodaron contenedores. En su momento, pues era algo serio, pero ahora estamos aquí y nos reímos. Nos podemos reír de lo que pasó en su momento. Entonces, yo creo que eso es algo bonito, ¿no? Que hemos llegado a ese punto de que nos podemos reír, podemos compartir, podemos tener un trozo de lo que es Ítaca en nuestros corazones. Ahora, eso suena un poco cursi, pero suena un poco cursi. No vayamos a llorar ninguno. No, yo sé, yo ahora mismo no voy a llorar. Bueno, yo llegaré a mi casa y empezaré a llorar, pero bueno. Aquí me voy a hacer fuerte. Y entonces eso, y un montón de cosas que hemos hecho también. Hemos ido a Sierra Nevada, hemos ido a la cabaña de pintar del colegio. Bueno, para eso también, ahí estábamos la mayoría, ¿no? Pues también cuenta, eso es parte de la convivencia, del gran camino que hemos hecho, ¿no? Y entonces, bueno, chupocharlas también hemos hecho, un montón. Yo no sé vosotros, yo he hecho tres. Yo quiero un récord o algo, ¿eh? En el despacho Marugenia yo creo que pongo una plaquita o algo, por lo menos. Y entonces es eso. Yo creo que son esas cosas que no se nos va a olvidar nunca y que siempre vamos a tener con nosotros y que deberíamos de estar contentos de recordarla y de estar orgullosos de lo que hemos llegado después de todos estos años. Y bueno, yo básicamente eso. Muchas gracias a todos y bueno, a la fiesta. Porque de hecho he llegado
al instituto casi. Y no os conozco a todos, solo he dado clase a algunos, incluso hay algunos que soy de mi tutoría y no os he dado clase. Pero yo lo que quería era agradeceros el esfuerzo que habéis hecho este año, la ilusión, porque sé que es un año difícil, pero también es un año, como decía Pablo, que bueno, un año y una época que se va a quedar grabada para el resto de vuestra vida. Ahora vienen cambios, ¿no? Y bueno, yo lo que os deseo es que disfrutéis mucho de estos cambios, que me encantaría encontraros en el futuro por la calle y que me contéis que os estáis dedicando a lo que os gusta, a lo que os apasiona. Antes ha dicho Carolina, ¿no? Igual que muchos como nosotros, ¿no? Por lo menos yo, cuando voy a clase voy con ilusión. Y aunque no he podido conoceros bien, porque bueno, hemos ido siempre ahí a contrarreloj, en las clases no podíamos charlar mucho, pero la verdad es que he disfrutado mucho y también agradeceros a los que os he dado clase y a los que no, la acogida, ¿vale? Porque para mí este año también se va a quedar en la memoria. Es como mi estreno, nunca había dado clase en segundo de bachillerato. Y bueno, la verdad es que yo estaba muy contenta y eso, que disfrutéis y que consigáis lo que queréis ser y a lo que os queréis dedicar. Es algo típico que hacemos todos los años y bueno, para antes del vídeo queríamos hacer la entrega de unos diplomas y para los profesores un y bueno, pues nada, gracias a todos por este año, en algunos casos 6 años, y espero que nos veamos en un futuro. Y bueno, pues son algunos, son de verdad, otros son más de coña. Y bueno, pues vamos a empezar con el profesor del año. Todos los premios se han votado y bueno, pues por mayoría aplastante. Entre los nominados que eran Roberto Míguez, Juan Antonio Bascón, Víctor Dalo y Teresa Lázaro, ha ganado Roberto Míguez. Carolina Clavijo y Carmen Lázaro. Y ha ganado Carolina Clavijo.
es el premio Paciencia. Y entre los nominados están Manuel Durán, Luis Miguel Godoy, Aitana Lloret y Jaime Itaúbe. Y la ganadora ha sido Aitana. De Pilar Villar, te voy a poner tal cantidad de ceros que no vas a probar ni se van a poner 10. De Luis Miguel Godoy, esta es muy típica suya, que es de siempre: vais a salir esta tarde para que pasaseis por el Carrefour y compréis una bolsita de pan. De Tilde, de Tilde. Sin duda, pero eso lleva la palma de la frase, Carlos Monago. Tenemos un grupo solo para ti, de frase. Una vez en clase, te has ido por los cerros de Úbeda y por los de Afganistán también. Bueno, y ahora la frase que estaba nominada era la de José Manuel Rodríguez. Se me ha estropeado el termo y se me ha caído un chorriborte de café en la camisa y ahora tengo que ir todo el día con la bufanda para que no se me dé. Un día se cae la cartera y al día siguiente, lo normal, se caen tres bombas. Otra frase nominada era de Carolina, que dijo: los exámenes están muy bien, creo que hay incluso algún 7. Y Miguel Godoy, explicando la subordinada objetiva, dijo: estas proposiciones no encuentran trabajo porque tienen antecedentes. Bueno, ¿habéis decidido que la frase ganadora sea la de José Manuel? Vamos a hacerlo rápido porque si no nos va a dar tiempo. Y bueno, pues
la mención resaca, que es al que más veces ha ido con resaca a clase. Y habéis decidido que sea Paula Fernández. Curioso, con dudas o preguntón, que
era para Elisa. Cuando leáis el poema, lo importante no es llegar, sino el camino y cómo uno construye su camino y cómo construye su personalidad. Muchas gracias y os animo a que sigáis creyendo en vosotros mismos. Bueno, y yo lo que os quería decir ya para terminar es que durante estos años nos habéis hecho sentirnos muchísimas veces orgullosísimos de vosotros, porque habéis estado siempre ahí, en el sitio, en cada momento. Habéis sabido comportaros en todas las distintas circunstancias por las que habéis pasado. Hemos hecho viajes juntos, como hablaban antes Carolina, y como hemos recorrido países. Y bueno, y así os vemos terminar. Y hoy también nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Yo quiero terminar agradeciendo la organización del acto, que ha sido vuestra, que ha sido de vuestros compañeros, que los que han llevado para adelante todo esto. Nosotros hemos estado en un periodo de muchísimo trabajo y mucho barullo en el despacho y no hemos podido dedicar el tiempo que nos hubiera gustado, y sin embargo todo esto se ha podido hacerse gracias a vuestro trabajo y en vuestro nombre de los compañeros que lo han hecho. Quiero dar la enhorabuena por los discursos, porque me han parecido magníficos y buenísimos los dos. Las gracias y la enhorabuena a Javier y a Andrea, que está por allí, por toda la organización de todo esto. Felicitaros también por toda la entrega de premios, ¿no? Porque ha sido un momento distendido. Bueno, lo habéis sabido hacer en su justo punto de humor y todo medido. Y nada más, que yo me siento orgullosa y feliz de estar con vosotros.